Los diputados y diputadas de Restauración Nacional siguen siendo noticia, y no por sus proyectos o por su trabajo en la Asamblea Legislativa. Los 8 congresistas que, tras la renuncia de Fabricio Alvarado, decidieron separarse de esta agrupación política, solicitaron una serie de atribuciones que los convertiría, en la práctica, en una nueva fracción de partido. Los diputados del Bloque Rebelde hicieron la lista del niño, con un total de 13 peticiones que van desde oficina amueblada hasta la asignación de nuevas plazas y participación en los tiempos asignados para control político en el plenario. En total son 13 las solicitudes con las cuales los disidentes buscan desasociar sus nombres y funciones del partido por el cual fueron electos y ser reconocidos como diputados de Nueva República, agrupación que fundaría el ex candidato Fabricio Alvarado. No obstante, dichas aspiraciones toparon con pared. Tanto Carolina Hidalgo, presidenta del Congreso, como Luis Fernando Chacón, primer secretario del directorio, anunciaron que no darán su respaldo a estas solicitudes. Ambos basan su posición en el reglamento legislativo, el cual establece como única opción viable para los diputados rebeldes convertirse en legisladores independientes. Por su parte, Freddy Camacho, director legal de la Asamblea Legislativa, explicó que una fracción política está compuesta por diputadas y diputados electos bajo un partido político inscrito y autorizado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Si el bloque disidente de Restauración Nacional quisiera hacerlo bajo una denominación distinta, esa acción sería, a todas luces, inconstitucional. Para hacer más risible el asunto, mientras todo este lío estaba pendiente de resolverse, los diputados de Restauración Nacional y sus hermanos separados se enfrascaban en un pleito por las curules que deben ocupar. Les cuento todo esto con un propósito. Por favor, nunca olviden que hace tan solo unos meses los integrantes de este partido evangélico se presentaban ante el electorado como una opción seria para gobernar a Costa Rica. Uno pensaría que la reforma para elegir diputados es más urgente que nunca. Luego, recuerdo que esta modificación debe ser aprobada en el Congreso y se me pasa. Pura vida.